Sí, identidad para mí es lo que identifica a una persona. La personalidad de uno. Lo que uno piensa. Lo que uno siente. Y todas las cosas que haces. Para mí, más bien, es un conjunto la identidad de la persona. Lo forman, por ejemplo, yo sé, tu manera de actuar, tu forma de ser, tu personalidad. Para mí, una identidad es tener un nombre, un apellido, una nacionalidad y que te reconozcan por nombre, apellido, quién sos y cómo sos. Algo que te identifica a vos. Me gusta la salsa, la cumbia y algunos de rock. Por cómo sos o cómo andás o tu peinado, como se usa ahora. Eso que si sos plancha, sos plancha y te identifica ser plancha. Así, sos cheto, sos emo, o sea, así. Ven y bésame, como a nadie tú has besado. Yo te amaré, como a nadie tú has amado. Así. No sé, a veces me veo distinta a los demás, viste, que los otros son un poco mejor que yo. No sé, me siento rara, porque lo que viví siempre en el INAMI y todo eso, para mí fue un golpe fuerte separarme de mi madre. Me decían que yo era una huérfana que vivía siempre en el INAMI y eso siempre me dolía. Sos un individuo único y sos especial, tenés características. Yo soy como todo ser humano, soy normal. La familia de algunos tendríamos defectos y eso, pero por la altura y eso, pero... Yo para mí, así como estoy bien y no me importa nada lo que digo ni eso. Me siento un poco diferente al ser, no sé, soy el único que le gusta tanto deporte que yo que sé, llevo una pelota para jugar en el recreo, paso contando chistes, mucha gente que no, le gusta ser más serio y eso, a mí no me va. No sé, yo me siento raro. Me siento raro comparándome con la otra gente de mi edad. Por la forma de esto, mis gustos y estas cosas. Primero tenés que saber bien lo que sos, para recién ahí saber lo que querés o cómo encarar un tema. Si no hay diferencias, todos seríamos iguales, aunque todos somos iguales, pero somos diferentes.